Miren nomás en mi viaje lo que se va a tomar. Vean, estamos aquí en Sumo, señores. Buffet, vamos a ver qué tal está, a ver si está bueno. Miren nomás. La mala vida me doy, qué mala vida me doy. Y el que no le guste, pues ahí está la queso. La queso pobre. Aquí vamos, señores. ¿Dónde está Camilín? ¿Eh, Camilín? ¿Cómo vienes? Puro arte mexicano, ¿eh? Puro arte mexicano. El segundo sitio así. Puro Oaxaca, puro Champas, puro Veracruz, ¿no? ¿Sí o no? Oaxaca, Champas, Berechús. ¿El Santi qué quiere? ¿Nieve? ¿Quieres nieve, hijo? Ponte tus audífonos encima, como yo. ¿Eh? Ponte así como yo. ¿Sí? ¿Pensamos?
Vamos a la llave. ¿Tiene unas que tienen colores? ¿Sí? ¿No son banderillas, eh? Vamos, si quieren. Es que hay más nieves. Es igualita a la que te da tu madre. Dale, compadre, eso. No saben. Ahí vamos, vamos por la nieve, tu hermano, y allá las banderillas. ¿Ok? Acá está la nieve, vete, vete. Te voy a hacer tus patines, no que me voy a patinar, mira. No tengo ninguno, si lo patino. Malísimo, como va a patinar, esos patines, va, hijo. ¿La quieres de qué? Échanos una nieve, a ver, ¿qué es esta? Ya quiero. Chica. Sí. Está muy buena que la nieve. Esta está buena. Mira, me das una cucharada de cada una y yo puedo sumarlo, ¿eh? Ajá, ya nos vamos. ¿Vale? Sí. Me da una cucharada cada una y yo voy a poner sumarlo. Claro. A ver, eso. No, voy a hacer. A mí me da otra. A mí me da otra igual a esa, sale. Ok. Sí, saca. Dame una de maracuyá. ¿Ya voy a la maracuyá? ¿Ya pasa? Sí, también está. ¿Ya probaste estas frutas? No. También voy a probarla. Un poquito. Ya te comía la mesa. Cómela, que la mía, si quieres. A ver. ¿Frutos? También voy a la. ¿Qué es una cucharita? Ya vamos, no se van a acabar las banderillas. ¿Qué color lleva el color? ¿Pero cómo? ¿Qué color lleva el color? Pedí con tequila y chamoy y Miguelito. ¿Lleva el color? No, tengo un despertador. ¿Ya sería todo, verdad? Sí. Ahí. 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 Que le he escuchado de todas y ya puedes sumar, hostia. Tequila con limón, limón, porque empieza el precopeo. Sí. Sí, claro. Hijo de gallo. Se lleva, se puede vas a decir. Sí. Bien, bien, bien. ¿Qué es? Está buena. Mira, mira, está la mía. ¿Te sirve un cono? No, 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 no. ¿Está buena? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué más es este? Papá. Vaya. ¿Qué es tomado? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es tomado? ¿Qué es? Fresa. ¿Qué es? Camilo, ven. ¿Me Si me han dicho mucha gente, ya no me vuelven a hablar, nada, 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 nada. Pero esta me llamo, ya no vuelven a hablar, ¿verdad? No hay que hablar. ¿Cuánto hay? Si paro las mías, vea, si paro las mías. ¿Cuánto es? Tú pregúntale tú no vas a escuchar, ¿no? Yo. Si yo le fuera a pichar, yo le pregunto. ¿Y hay que ir a la muchacha o todavía no? No, tú lo vas a pichar, tú tienes que ir a preguntarle. Voy a llevársela. ¿Bota rojo o blanco? ¡Aquí hay una! Está bueno. Milo, ¿te acuerdas? Sí.
cuando pasamos por aquí y estaba la orquesta de Sherlock, ahí, la orquesta de Sherlock. Es un video en TikTok que el tipo eligió al maestro de la orquesta que tocaba la respeto su pluma. ¿Eso? No, uno del TikTok y ya está, no se la sabe, no sé, y que se la tocan ahí en pleno. ¿Aquí? ¿Pero? Sí, aquí fue, el día que estaban poniendo la obra de Sherlock. ¿Dónde? No pasamos un día, estaba una carreta y unos con bolín y todo ese rollo. Ah, bueno. ¡Ah, qué amigo! ¿Sí lo viste, TikTok? Sí, sí lo vi. Te reto que si le digas que te cante una canción de peso pluma. Sí, yo lo pongo. ¿Sí lo viste? Sí, sí. Y pensaban que no se la iba a saber y se arrancaron con la de peso pluma. Vamos a la andrilla, pues, vamos. Tu peso plumilla. Vamos. Gracias. Gracias. Te dije que luego no me pagan dinero después, no me lo pagas mi dinero, pero bueno. Te lo dejamos. Yo me voy a pedir otra vez, ¿verdad? ¿Qué mandaría tú? Ahora me voy a comer una de ramen, a ver, aquí estoy, una de ramen. ¿Y sabes? Yo aquí voy a comer una de ramen también. ¿Ramen? ¿Sí? ¿Te gusta ramen? Sí, sí. Lo único que hago ya es que vayan a picar. ¿Por aquí no? Sí, por allá. Y aparte ahí vamos a tirar un ¿Todos los días la nieve? Sí. No veo las banderillas, ¿eh? Yo creo que se estaban poniendo, pero yo creo que están. ¿Cómo están? ¿Está lleno? Apenas se están poniendo, yo creo. Señores, andamos aquí en San Pablo, donde venden todo de bicicletas, todo de bicicletas. Es aquí la colonia San Pablo. Venimos a comprar esto para el Santi. Mira, Santi, como mi vieja no se lo quiere llevar atrás por más seguridad, dame chance. Bájate. Venimos a comprar esto, que esto va a ir aquí, miren. Esto va a ir aquí así. De ahí se va a agarrar. Y esto se va a agarrar de aquí a aquí. Y ya va a quedar así. El asientito del Santi. Este, entre más grande, se quiere ser más chiquito. El bebé quiere uno. ¿Te compro un portabebé? ¿Ya? Y ese culito va a ir ahí. ¿Cuál? Uno que había ya bien bueno, sí. No es cierto, estaba más flaca que yo, ¿tú crees que no te mire? ¿Cuál dice? ¿De negro? ¿Cuál de negro? No, de negro, que trae un trajecito así pegado en negro. ¿Así como el tuyo? Ajá, pero todo pegado. ¿Ah, viste? Estaba más flaca que yo, güey, no mames. Aprieten más. Ya me di cuenta que a ti de plano más. Te gustan las flacas, por eso no me... Porque me gusta operarlas, me gusta operarlas. No, te gustan flacas, porque no me he querido operar, por eso te gustan flacas. Me gusta operarlas. Porque te he dicho, me dices... Mira qué vergüenza, se te queda viendo la muchacha. No, no, así es de tóxica, oiga. No me quiero después operar. Del COVID, después del COVID es tóxica de más, no mames. No, es que digo, ponme las nalgas, la chichis y hazme si no se murió, ¿eh? Pero se hizo tan tóxica la pinche vieja. No, 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 es que no la chingues, o sea, es flaca, pero porque quieres. Vamos pues. ¿Te gustó? Vamos pues a ponerlo. A ver, come, ¿cómo están los tacos? ¿Sate? ¿Cómo están? Santi, ¿cómo están los tacos? Buenísimos. ¿Cómo? Buenísimos. Buenísimos. ¿Te gustan? Sí. Bueno, Santi, disculpa la molestia. ¿Y alguna figurita hecha con presa francesa que me quieras comprar? ¿Cómo no se elabora? Y están enrecinados. ¿Sí? Sí, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se elabora?
estos los puedes lavar con agua y no les pasa nada. Yo te lo voy a regalar, mira. ¿Ok? Ándale. La capital es Culiacán, en esta zona la puerta que siguen sus hijos. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. Porque no está permitido. Al 701 ya en la sierra no se pegan con cariño. Del señor de la tuna. ¿Son eléctricos? ¿Son eléctricos? Sí. Uf. ¿Listo? Sí. A ver, Santi, dime cómo nos vamos a ir. Yo sé. Espérate, espérate. Dime, Santi, cómo nos vamos a ir. Derecho. O sea, dime cómo nos vamos a ir. ¿De aquí para dónde la vamos? Derecho. ¿Derecho para dónde? A la izquierda. A ver, le doy para allá. Para, o sea, me voy a regresar aquí. Yo no sé llegar a la casa. ¿Tú sí sabes? A ver, me voy a regresar aquí por dónde. ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Y por esa calle? Derecho. ¿Derecho? A la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Vuelta? ¿Vuelta? Y a la derecha. Ajá. Y ya. ¿Y ya? ¿Y el panda? ¿No vamos a llegar a comprar panda? Sí. ¿Sí? Pues, di el panda primero. Ah, primero me dijiste el panda, no es la casa. Ah, primero el panda. Vamos para allá. Ya están abriendo mi moto. ¿El Tati quiere ese bocal? Allá me están sacando. No.
mi moto. Acá hay más. La mía es igual a la de mi papá. Señores, mañana es el cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Yo? Del Santi. Pues venimos a comprarles aquí unas pinches motos. Y vamos a comprarles una cuatrimoto de gasolina, una motocross. Y se enamoraron de esto de aquí. ¿Qué fue lo que te gustó? ¡A tu madre! ¡Uh, choque acá a la verga! Una moto. ¿Tránsito, no? No, es tránsito. ¿Es tránsito? Sí. Un choque aquí, señores, ahorita, miren. Aquí están las mías. Se llevaron de policía. Voy a sacar este carro para acá. A ver, prende la luz, a ver si prende. A ver si prende, ya apágala. Apágala. Préstaselo. Despacito, ¿eh? La puse del uno. Dale. 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 Es que aquí está muy regaloso el piso, pero allá sí vas a poderle dar bien. Pero, si puedes, ¿da? ¿Sí vas a poder? Acá está el tuyo. El uno es el más. Sí. Es el más despacito. Sí. El uno es el despacito, papá. Sí. No, papá, la misma velocidad. Vale 98,000 odsetal. Dili ma ori no le vale 11,000, ¿no? 10% de descuento. No le vale. Muy poquito, te voy a hacer publicidad. Ah, aspetta. No, no male è questo. Adesso fa sconto di questo. Solo para carino. Muy poquito, ni modo. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien. Miren, lo que les trajeron a regalar. Fíjate, él es seguidor. Que me empezó a seguir y fabrica ropa y le trajo a regalar a los niños para... ¿Te gustó? Sí. Y este es el regalo que mi papi me compró de cumpleaños. Este es el regalo que mi papi me compró de regalo. ¡Mira! ¡Mira, van, ¿Qué? 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 ¿Qué?
Cuidado por la calle. Ya está tu hermano. Ya le aprendió tu hermano, ahí viene. Esto es lo que me hace feliz a mí, señores. Esto es lo que me hace feliz. Tanto pinche tiempo que desperdicié con mis otros hijos descubriendo lo que me han hecho felices así. Dale para allá, por otro lado. Ya, ya aprendiste, ¿eh? Sí. Dale. Ya no me caigo. Ya no. Sí. ¿Cómo está tu hamburguesa? Buena. Buena, ¿cuál es la más buena? La mía. Mira la mía. El gordo este. Ay. Mira la mía. Tati, mira, a mí se me come la comida y yo no, yo ahora y tú sí. Están bien, los automóviles. ¿Ya viste? Bueno. ¡Qué hermoso! ¿El Camilo dónde está?
van a llegar a la casa mojados. ¿Dónde? Si ustedes al salvar la gaya. Sí. Vámonos, ya vamos para que no nos vaya a agarrar el agua por mi ojo y aparte para no llegar mojados hoy. Está cayendo lluvia. Sí. Ok. Mañana salimos temprano ya para todo el día para que se pasen. No, ya, vamos a subirlas para llevar, para irnos rápido porque está lloviendo. Sí, está lloviendo mucho, hijo. ¿Ok? Y el aire me va a secar más el ojo y no voy a mirar. ¿Y cómo me voy a ir en la moto? ¿Ok? ¿Qué manejas? Vámonos. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Ando bien cansado, casi no grabamos hoy porque ando bien cansado. Mi vieja anda mala de un ojo, como que le picó algo. El Beliquín uno anda de mamoncito, mi hijo. No sé qué le pasa, de mulo. Pero mañana es su cumpleaños. ¿Mañana cumpleaños quién? El Santi. El Santi, ¿va? Y de regalo de cumpleaños, le pregunté que si quería una cuatrimoto, un go-kart. Y escogieron los dos. Porque si cumpleaños uno, cumpleaños el otro. Y cuando este cumpleaños, también el otro cumpleaños. Porque les tengo que regalar a los dos para que no... Para que anden bien, ¿no? Les compramos, mira, hija, enseña tu motito. ¿Se la prendo? Él la va a prender, dale. Miren, quítate ese Camilo. La del Camilo está sin batería, ¿verdad? Préndela. ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Dale? ¿Dale? Son eléctricas de tres velocidades. Pero no, no, ahorita damos. Vamos a abrir la ropa que les mandaron a regalar por el cumpleaños. ¿Ya? Se las mandó a regalar, miren, ahí está. A, B, A, V, G, señores. A, Y, G. Bolsas y playeras, blusas. Vamos a abrirla. Es que se lo mandaron a regalar a mis hijos. Yo no sé qué es. Eso sí, te enseño a que tú te enseñes. No pelear, ¿qué más? ¿Hace compartido? ¿Qué más? ¿No se lo dices? ¿Y no hablar? ¿Ah? ¿Eso es un manual que te voy a enseñar? No lo nunca. Y menos de que no puedo hablar de ellos. Porque hay que decir que hablan de ellos. Yo no puedo. Yo necesito una persona y así conociéndola, se me hace algo. Esto ya no hablan de nadie. ¿Por qué? Una persona que habla de una persona. Si tú tienes alguien y te hablan de alguien, mira a esa persona. ¿Para qué me hablan de ti? Así pasa. ¿Ya? No. No tiene mucha navaja, se me hace que... Voy a sacar un paquete, se lo dejo. Señores, miren, tráete la silla para acá, hijo, para ponerla. Tráete la silla, espérate, tráete la silla. Esa silla, jálala. Esta. Mirá, vamos a ver qué fue lo que le regalaron. Muchas gracias al que les mandó a regalar esto. Muchas gracias. Hazte para acá.
Lilia, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores. Aquí está. ¿Es mi mamá? ¿Qué es esto? ¿Es mi mamá? ¿Es para tu mamá? Mi pijama. Ah, mira, hija. Mamá. La pijama está chingona, ¿eh? Mira, ¿se lo enseño? Está perra, ¿sí? Mamá, mira lo que te compré. Está chingona, ¿eh? Bonito todo esto, ¿eh, señores? Miren, playeras. ¿Esta niña? Ahí lo van a ver cada día con esta ropa. ¿Qué se la van a poner, niños? Sí. ¿Les gustó? Sí. Gracias, digan. Gracias. Huele rica. Qué agua divina. Vamos a abrir una. ¿Es este huele lo que tiene? Para mi mamá. ¿Para tu mamá? Para ti. Mamá. Miren los trajecitos, señores. Miren. Ahí está el trajecito, vean. Chingón. Voy a abrir. El chanti. ¿Otra vez que? ¿Qué es lo? ¿Dónde está? ¿No es padre la sudadera esta, eh? ¿Este es mío, papá? Sí. Ahorita dígale a tu mamá que te lo acomode para que ella vea las tallas. Está muy chingón todo, señores. Vean la calidad de pants. Miren mi pants. Muy chiquito. La calidad de sus sudaderas. ¿Sudadera? Está perro, ¿eh? Es que ya muchísimas tengo gracias, muy agradecidos. Está chingón, ¿te gusta? Pero sí, ya lo tengo. Ya lo tiene. Bueno, pero vayan con su mamá. Miren, lleven esto para que lo acomoden. Está muy está perro, miren. Está bien chingón. Ya lo van a ver ahí cambiados. Ahí les voy a poner las redes de mi compa. Díganle gracias. Gracias. Díganle que sí les gustó. Eso es de tu mamá. ¿Pero la mano? Y apúrense para que venga a ver la gorra que me mandaron de mí. Ay, mira, aquí están las tarjetas. Pásame la tarjeta. Para poner las redes. Sí, miren. Ahí está. Sánchez. Bolsas, blusas, carteras, cinturones, etc. Señores. Carteras. Está muy chingón, muy buena calidad, la verdad. Muy chido. ¿Ah? ¿Sí les gustó? Sí. A mí no me gusta tanto. Entonces, en la descripción, ahí van a quedar los datos. Que ya les tu mamá para que los acomoden incluso ustedes. ¿Cuenta poco? ¿Ya me la acabamos todas? No, es mucha. Me mandaron mucha. Corre. ¿Cuenta poco? Falta algo que me mandaron. Esto me lo mandó mi compa Tino de Vicky Camps. De Vicky Camps, señores. Las tarjetitas. Esta me la mandaron de fuera mi compa de Vicky Camps. Todas las gorras son originales, todas las gorras son muy buena calidad, la neta, muy chingones. Ahí está, miren. Las redes sociales. Esas motillas las compré hoy de Fernando, ¿no? Son de tres velocidades y no hay así como su puta madre, ¿verdad? ¿Habla a mí? No, no. Vengan a ver la gorra. Yo la quiero abrir. ¿Lo quieres abrir? Sí, la gorra. Vete, vete, vete. Aquí, córtale aquí. ¡Ah, mi dedo! Se corta. Sí, corta. Y ahora eso es tu mamá. Es tu mamá. Y me mandó mal gorras, ya, ya las tenía. Muchísimas gracias a mi compa de Vicky Camps. Las buenas, señores, recomendadas para esas gorras, ¿eh? Espérate. Miren. ¿Qué es eso? Miren. No, 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 ¡Les mandaron del pescado! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Ya les mandaron las del pescado! ¡Mira! Esta es mía. Miren. ¿Mía? Matías. ¡Mía! ¡Mía! Ten.
Ahí están, oh, miren, de las del pescado originales, señores. Aquí las consiguen con mi compa de Vicky Camps. Vicky Camps. Bass Pro Shop. ¿Qué dice? Pesco puro dinero. ¿Otra vez? Ahí están, miren. Son perras. Pero vean esta, señores. Esta está perricisísima. La de Lemur. La de Lemur. Yo la quiero esta. No, esta es mía. Miren. De Vicky Camps, señores. De Puebla. Recomendados. Ya no es la primera vez. Ya va varias gorras que me manda a regalar mi compa, mis hijos. Muchísimas gracias, la verdad, de todo corazón. ¿Es esta chingadera que traes, hijo? Está muy padre, ¿no? Esta es mía. ¿Ustedes querían esta? Sí, hace mucho. A ver. ¿Pero no la venden más? A ver, póntela. Pero ahorita me pegó un brillante con la moto. Sí, ahí te quedó. Sí. ¿Te quedó? Sí. Últimamente te has vuelto muy inocente, cabrón. ¿Te gustó la mía? Sí. ¿Quién es? Matías. El señor está bien verde, ¿eh? Está bien chingona. Este no es grosero, este no es tanto. ¿Cómo dijiste? ¿Te pegaste un qué? ¿Verdad? Yo no soy tanto de groserías. Tú no, casi no dices. Este sí, porque me escucha a mí, pues, pero ya no voy a decir tanto. Pero enfrente de la gente, ¿verdad que nunca dices? No. Ahorita en la cámara, ¿sí, va? ¿También en la gente? No, enfrente de la gente nunca dice. ¿A quién no, hijo? ¿A quién le gustó esta? A mí. Está padre, ¿verdad? No, a mí la chiquita. Papá. Dory Bronze. Papá. Quiero una bola de mantillas como esa. ¿Quieres una tinche, mamá? Mi papá, ¿cómo ya tiene un poco de chiquitas? Tengo muchísimas gorras, ¿no? Muy chiquitas. Una cara de gorra, ¿no? Una maleta y una de gorras. A ver. ¿Cómo te quedó? Bien, ¿no, chica? A ver, me quiero probar la de Matías. Yo ya tengo la amarilla. Pues es mía. A ver, no, le queda grandísimo de las orillas. Sí. De aquí me queda bien. Sí, va. Pero yo quiero estar dos de pescado. Está yo quiero estar dos. Papá, parece Titi, porque Titi tiene la cola. Está bien chingona, ¿eh? Le voy a quitar esto. Sí, no, mi perra. Sí, me salió los pelos. Me gustó mucho esta gorra, si compras. Muy chingona, la verdad. Mañana voy a poner mi ropa nueva. Ay, mi amor, voy a poner la ropa nueva para ir a Bellas Artes. ¿Sí? No, con esta gorra. ¡Qué chingona esta gorra! ¡Mamá! ¡Nos mandaron la gorra de pescado! ¿Cómo me quedó Santi? ¿Cómo se me ve? Bonita. ¿Bonita o chingona? ¿Chingona? Sí. Ahí está, señores, pues es... Ya terminamos hoy, casi no grabé, andamos muy mareados, trae ahí... otro problemita con tu mamá que se pone muy tóxica, ¿verdad? ¿Cómo se pone tu mamá? Tóxica. Tóxica, muy tóxica. Trato de llevar la fiesta en paz. Porque es tóxica. Pero un saludazo a su compa Camilo. Denle like. Denle like. Que compartan. Y suscríbase. Y activen la campanita. Adiós, diles. Adiós. Date la cámara.